la lucha del 30% es una lucha de todos. Específicamente hay 4.200.000 dominicanos que han cotizado en las AFP, administradora de fondos de pensiones. Más de la mitad no está cotizando. Sin embargo, ellos tienen su dinero en la AFP y una vez sea aprobado el 30%, todo el que tenga un peso en la AFP le va a corresponder el 30%. Entonces se trata de una lucha de todo el que tiene dinero. Y todo el que quiere ver la aprobación de este proyecto de ley tiene que aportar su granito de arena. ¿De qué forma? Vaya a la tienda, cómprese una yala de tela amarilla, haga su bandera amarilla, póngale usted mismo, póngale con la mano, 30%. AFP, yo apoyo la lucha del 30%, no la lucha de Pedro Botello, porque es la lucha de todos los que tienen dinero en la AFP. Ahora bien, aquellos que no quieren retirar su dinero no están obligados a retirar el dinero, porque la ley no obliga a nadie a retirar su dinero, sino a los que tienen la necesidad de retirarlo, eso lo van a retirar. Hagan su bandera de las AFP, del 30%, búsquese su gorra amarilla y su poloche amarillo y marche al frente de su casa, que en su casa nadie lo va a agarrar preso al frente. Marche por el 30%, haga como hicieron en Puerto Plata, como hicieron en Higüey, como hacen en La Romana, como están haciendo en todas partes. Marche por el 30%, que el lunes, Dios mediante, lo vamos a aprobar en la Cámara de Diputados y luego irá al Senado. Entonces, marche por el 30%, párese frente a su casa, reciba a los políticos cuando van a buscar el voto, recíbalo con la bandera amarilla y dígale que el partido suyo se llama la AFP, el 30%, que lo apoye con el 30% y que usted va a apoyar también. El senador que lo está apoyando, dígale que usted lo va a apoyar.